agrupar cantidades mucho más fáciles y mucho más prácticas a la hora de hacer la suma. Aquí tenemos un cuentito. La suma o la adición es una operación aritmética que consiste en agrupar, juntar o reunir cantidades unas con otras para obtener mayor cantidad. Esas cantidades se llaman sumandos, suma o total, y vamos a ir haciendo las agregaciones. En este caso, vamos a trabajar con este cartel para poder descubrir cómo podemos hacer esta agrupación de manera mucho más práctica. ¡Wow! Aquí tenemos una cantidad. Vamos a ver cuántas tiras tenemos aquí. Aquí voy a agregar la cantidad que se ha caído y vamos a contar. Estas son tiras de 10. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos una decena. Dos decenas. Tres decenas. Cuatro decenas. ¿Cómo leo estas cuatro decenas, Aramí? Cuatro decenas, 40. 40. Ahora vamos a adicionar lo que está en el valor de la unidad. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a asegurar nuestro cartel de manera que pueda ser más práctico a la hora de efectuar esta operación. Operación. Sí. Ay, está rebelde nuestro cartel hoy. Es que hay muchos cubitos. Hay muchos cubitos y está un poquito pesado. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Sí. Vamos a asegurar nuestro cartel. ¿Sí? Sí. Bueno, acá dijimos que teníamos 40. Y aquí tenemos 7. Vamos a contar otra vez, Ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Tenemos 40 y 7. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto tenemos en la siguiente franja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos otra decena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra decena. ¿Cuántas decenas tenemos? Dos decenas. Dos decenas. A este le llamamos 20. 20. ¿Y aquí cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a hacer esta operación. ¿Cuánto dijimos que teníamos acá? 40. 47. 47. Vamos a adicionar con el siguiente grupo que está abajo. 20. 25. 25. Vamos a contar. Entonces vamos a adicionar las unidades. ¿Me ayudas, Aramí? Sí. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero no podemos escribir 12 en la unidad. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a trasladar los cubitos que tenemos aquí en esta tira de 10. ¿Me ayudas a contar ahora a mí? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tenemos una tira de una decena. ¿Y este dónde va a ir ahora a mí? En la casilla de la... En el grupo de la decena. En el grupo de la decena. ¿Con cuánto nos quedamos ahora a mí aquí? Con dos unidades. Con dos unidades. Muy bien. Ahora vamos a adicionar lo que era de la decena. Contamos. 1, 2 decenas, 3 decenas, 4 decenas, 5 decenas, 6 decenas, 7. 7 es el valor de la decena. Entonces decimos que 7 más 5 era 12. Colocaba aquí el 2 y una tira viajó en el lugar de la decena.
Sumamos 1 más 4. 4, 5. 5 más 2. 6, 7. 6, 7. ¿Está bien? ¡Wow! Muy bien. Podemos hacer este ejercicio con tapitas, con pajitas, con elementos concretos, de manera que podamos nosotros ir visualizando los números que van y que tienen que trasladarse al lugar de la decena. Muy bien. Genial. Excelente. Ahora vamos a hablar sobre una propiedad de la suma. Elemento neutro. ¿Qué será que significa la palabra neutro? ¿Qué será? ¿Qué será? Neutro es el número o el valor del cero, que no le suma ningún valor a esa cantidad. Sigue permaneciendo el número que vamos a sumar con el cero. ¿Puede darme un número, Ara? 8. 8. Si yo 8 adiciono con el cero, ¿qué va a pasar, Ara? ¿Queda 8? Queda 8 otra vez, porque el cero no le agrega ningún valor. Valor, ninguna cantidad. Sí. Muy bien. Wow. Y ahora vamos a trabajar con otra propiedad, que es la propiedad conmutativa. ¿Qué será que significa conmutativa? ¿Conmutativa? Conmutativa, una palabra rara, ¿verdad? Sí. Conmutativa es cualquier cantidad que necesitamos para eso, dos sumandos. A este se le llama sumando, sumando. Y al cambiarse o a trasladarse de valor de posición, no va a alterar el producto o el resultado. Vamos a ver si eso es cierto, lo que dice la teoría. Sí. Vamos a hacer la suma. 7 más 4. 11. 11. Encima de 7 le agregamos 4, ¿verdad? 7, 8, 9, 10. 11. Muy bien, vamos a poner aquí el 1 y el 1 vamos a trasladar en lugar de la decena. 1 más 5. 5, 6. 6 más 1. 6, 7. 7. Muy bien. Y como dice propiedad conmutativa, el 14 está en el segundo término. Ahora va a pasar a ser el primero. Y el 70 y el 57, perdón, va a pasar a ser segundo. Vamos a hacer otra vez conmigo, ¿sí? Sí, 4 más 7. 7, 8, 9, 10, 11. Pongo otra vez el 1, elevo otra vez el 1. 1 más 1. 1, 2. 2 más 5. 5, 6, 7. ¿Cambió el valor? No. No, permaneció 70 y 1. A eso se le llama propiedad conmutativa. Conmutativa, muy bien. Wow. Ahora vamos a ver otra propiedad. Esta propiedad se le llama propiedad asociativa, que vamos a juntar de diferentes maneras las propuestas de los sumandos para ver si se cambia de resultado o no. Muy bien, tenemos el primer término, que es 20 más 36 más 12. Luego tengo, es igual a 20 más 36 más 12. Muy bien. Aquí tengo 12. Voy a empezar a sumar primero lo que está entre paréntesis. ¿Por qué tengo que hacer primero eso? Porque me va a facilitar para hacer la agrupación. 0 más 6. 6. 6. Propiedad neutro. 2 más 3. 3, 4, 5. Muy bien, 56. Bajo el otro término, que es el 12. 12. Ahora voy a hacer, como dije hace rato, lo que está primero entre paréntesis. 6 más 2. 6, 7, 8. 8. 3 más 1. 3, 4. 4. Entonces es 48, 36 más 12 es igual a 48 y bajo el siguiente término, que es 20. Empiezo otra vez a sumar aquí. 56 más 12. 6 más 2. 6, 7, 8. 8.
Y 5 más 1. 5, 6. 68. Vamos a ver si aquí sale lo mismo. 0 más 8. 8. 8. Muy bien. 2 más 4. 4, 5, 6. 6. ¿Salió igual? Sí. ¿Cómo se llama esta propiedad, Ara? Asociativa. Propiedad asociativa. Vamos a recordar. Esta era la propiedad con... Conmutativa. Conmutativa. ¿Qué quiere decir conmutativa? Que al cambiarse de lugar, no, los sumandos nos no va a alterar el resultado o el producto. Sí. La propiedad conmutativa, al juntar de diferentes formas los sumandos, van a ir dando el mismo resultado. ¿Y la propiedad neutro? Neutro, cuando le ponemos... Cuando adicionamos con el número 0, va a permanecer la misma cantidad. Estamos trabajando de esta manera para leer, escribir números, hacer la connotación de sumas y las propiedades. De esta manera, nosotros hemos llegado al término de nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado y seguiremos avanzando con más matemáticas. Chao, chao. Chao, Ara. Chao, profe. Muchas gracias. Súper la clase. Anotar, anotar. Seguir apuntando. ¿Sí, Ara? Sí. Muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Cocina Rica TV, te deleitamos a diario con lo que más te gusta. Cocina Fit, panadería y confitería, cocina en microondas, cocina casera y típica, cocina saludable. De la mano de Verónica Bombeí y Miriam Vera, los sabores se fusionan para llegar a tu hogar en Cocina Rica TV. No pasar la mano, no saludar con un beso o con un abrazo, representa hoy la muestra de afecto y de responsabilidad cívica más grande para vencer al coronavirus. Cuidémonos todos. Lunes. Promesa cumplida. Ejecutivo entrega casi 100 kilómetros de obras viales en Caguazú, 70 kilómetros de ruta asfaltada y 25 kilómetros de camino enripiado, conectando a varias localidades del departamento. La duplicación de la ruta 2 ya tiene un avance del 22%. La obra tendrá 149 kilómetros y da trabajo a 1.200 personas de forma directa. Martes. Petropar reduce sus precios en 250 guaraníes por litro en todos los combustibles. Presidente de la República expone a la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud destacando el compromiso ciudadano en la lucha contra el COVID-19. Más de 65.000 trabajadores cesados por causa de la crisis sanitaria recibirán el segundo subsidio otorgado por IPS. Jefes de Estado analizan la repatriación de connacionales y reactivación económica durante reunión virtual del PROSUR. Miércoles, unas 504 escuelas de comunidades indígenas recibieron los primeros
primeros 2.500 equipos informáticos con internet, donados por Conatel y las telefónicas Almec. Jueves, pequeños productores del Guairá, asistidos por el MAC, recibieron tractores y equipos agrícolas donados por Itaipú Binacional. Más de 14.000 pobladores de Iturbe, Guairá y Maciel Casapá se benefician con la nueva conexión vial de casi 20 kilómetros de asfaltado. Viernes, la segunda fase de la cuarentena inteligente inicia el lunes 25 de mayo, bajo estricta observación de las medidas sanitarias. Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca el éxito de las medidas aplicadas por Paraguay en la contención del coronavirus. ¿Con qué grado vamos a iniciar, Aramí? Con el cuarto. Con el cuarto grado, Aramí. Sí. Muy bien. Y antes de ir al tema del cuarto grado, Aramí, vamos a recordar algo que tenemos que hacer correcta y frecuentemente, Aramí, ¿qué es? Lavarnos las manos. Sí, lavarnos correcta y frecuentemente las manos. Hacer mucha, mucha espuma. Sí. Enjuagar y secar. Luego, ¿qué podemos aplicar, Aramí? Ponernos alcohol en gel. Alcohol en gel. Muy bien, Aramí. Ahora sí, vamos a ir al tema del cuarto grado. Sí. Identificación del significado de vocablos contenidos en el texto. Ese es el tema del cuarto grado. ¡Oh! Aramí, sí. Vamos a trabajar con un texto. ¡Sí! El cartero. El noble oficio de cartero, Aramí. Vamos a trabajar. ¿Conoces algún cartero, Aramí? No. No, hoy vamos a trabajar con esta lectura, el noble oficio de cartero. Sí. Dice así, hoy se celebra en nuestro país el Día del Cartero, un noble oficio que requiere de habilidades físicas y también de relaciones públicas. El cartero tiene como función un recorrido tedioso, y en pos de su objetivo, que es hacer llegar las correspondencias en los diferentes domicilios, soporta calor, frío y en muchas ocasiones debe sortear las molestosas lluvias. Oh. El Día del Cartero se celebra en Paraguay cada 1 de marzo y es en recordación a la habilitación del servicio público del telégrafo eléctrico entre las estaciones de Villeta y Asunción. En el año 1864 y bajo el segundo aniversario de gobierno del entonces general Francisco Solano López, pese al vertiginoso avance de las nuevas tecnologías para comunicarse, el cartero es un oficio que se resiste a la extinción, ya que hoy día este servicio es prestado para entregar correspondencias, paquetes, estados de cuentas, recibos y regalos de lugares muy lejanos. El correo paraguayo cuenta con 400 carteros en todo el territorio nacional para las 270 sucursales con que cuenta el ente postal. En capital trabajan activamente 80 carteros para los 6 distritos de Asunción, Aramí. ¡Wow! Ahora vamos a aplicar nuestros conocimientos, Aramí. Sí. Que hemos aprendido en este texto. Vamos a analizar el contexto de la palabra para conocer el significado. Dice el ejercicio, escribo el significado de la palabra vertiginoso, teniendo en cuenta las pistas de la misma oración en la cual aparece. Recuerden sí. Ustedes en casa leer varias veces el texto para que puedan interpretar mejor. Tienen el contexto, el párrafo donde se usa la palabra vertiginoso y además tienen pistas. Tienen las pistas para poder escribir
el significado. Wow. Fíjate ahora bien el ejercicio 2. Trabajaremos con los descriptores, los dibujos y los descriptores. Nos fijamos muy bien en las imágenes para luego marcar la imagen que se relaciona con el significado de la palabra noble. Noble. El noble oficio de cartero. Tenemos 4 imágenes con sus descriptores y lo vamos a marcar. Sí. Luego trabajaremos con un elemento fundamental que nos ayuda para conocer los vocablos desconocidos. ¿Sabes cuál es ese elemento, Aramí? ¡El diccionario! ¡Correcto! Sí. Vamos a buscar estas palabras en el diccionario y lo vamos a escribir ahí. Luego vamos a avanzar con los ejercicios propuestos en la plataforma. Vamos a conocer, vamos a interpretar un poquitito estos conceptos. Vamos a hablar de las siglas, abreviaturas, acrónimos. Abreviar, ¿sabes lo que es abreviar, Adami? Acortar. Acortar, muy bien. Expresar mediante una o varias letras. Un ejemplo, Adami, departamento. Se abrevia de esta manera. Está en negritas. Luego tenemos las siglas, que se usan las primeras letras de la palabra. ¿Conoces algunas siglas, Aramí, que me puedas mencionar? IPS. IPS, excelente, qué aplicada. Ajá. Luego el acrónimo. En este se reúnen las primeras sílabas de una organización. ¿Conoces, Aramí? Las primeras letras. Las primeras sílabas se usa en el acrónimo. Como Copaco. Copaco. Excelente, muy aplicada como siempre nuestra Aramí. Sí. Seguimos con los ejercicios propuestos en la plataforma. Acá ya vamos a aplicar. Sí. La Dirección Nacional de Correos del Paraguay, DINACOPA, es una institución paraguaya que ofrece servicios postales. Vamos a pintar el cuadro que indica a qué tipo de palabras corresponde el vocablo DINACOPA. ¿Será sigla, será abreviatura o será un acrónimo? Veremos. Acrónimo. Acrónimo. Excelente. En el siguiente ejercicio, antes de pasar al ejercicio 5, debemos recordar qué cosa era a mí. Enviar aquí en la tarea a la profesora. A la profe, para que ella aclare todas las dudas que podamos tener. Escribo en el siguiente cuadro las palabras del texto relacionadas con el vocablo país. Siempre es importante leer el texto una y otra vez para su mejor interpretación. Sí. Luego vamos a dibujar. ¿A mí te gusta dibujar? Sí, me encanta. Muy bien. Grafico cada palabra con el dibujo que le representa. Ten en cuenta su uso en el texto. Vamos a graficar al lado de cada palabra un dibujo que le representa. ¡Guau! Luego trabajaremos con los sinónimos. ¿Recuerdas, Aramí, qué eran los sinónimos? ¿Sinónimos? ¿Sinónimos? ¿Que tienen el mismo significado? Mismo significado. Muy bien. Aquí tenemos los vocablos y vamos a escribir las palabras sinónimas. Ajá. Los ejercicios propuestos en la plataforma. En el siguiente ejercicio, es importante siempre leer el texto varias veces para una mejor interpretación. Uh-huh. En el texto aparece la palabra calor y otra palabra cuyo significado es su opuesto. Busco y escribo esa palabra en el siguiente espacio. Vamos a buscar el opuesto de la palabra calor. Luego vamos a unir con flechas las palabras con sus significado, con el significado opuesto. Opuesto. Luego vamos a investigar, Aramí. Vamos a investigar las siguientes siglas y lo vamos a escribir aquí. Y por último vamos a buscar abreviaturas más utilizadas y lo escribimos en este espacio del ejercicio número 11. Ahora vamos a pasar a qué grado, Aramí. Al quinto. Quinto grado. Pero antes de ir al tema del quinto grado, vamos a recordar que debemos utilizar
el ángulo interno del codo. ¿Para qué, Aramín? Cuando tosemos o estornudamos. ¡Excelente, Aramín! ¡Sí! Ahora sí, vamos al tema del quinto grado. ¡Wow! Comprensión del sentido de vocablos y expresiones del texto. Este texto, La Casa de la Independencia, ya lo conocemos por la clase anterior, Aramín. ¡Sí! La Casa de la Independencia, ya lo hemos trabajado. Entonces, recordando la clase anterior, vamos a pensar sobre la intencionalidad comunicativa del emisor. ¿Será que ese texto que ya leímos era un texto instructivo? ¿O era un texto informativo? ¡Texto informativo! ¿O quizás publicitario, Aramín? ¿O narrativo? ¿Qué será, Aramín? Informativo. Correcto, aplicadísima, sí. Ara. Seguimos trabajando. En esta ocasión vamos a subrayar la expresión que responde a la afirmación. En ella tuvo lugar un acontecimiento que marcó la nueva forma de vida de todos los paraguayos. Tenemos tres opciones. Vamos a leer muy bien. Si es necesario, volver a leer el texto y subrayar. En el ejercicio C, explico a qué se refiere el emisor con la siguiente expresión. Acá, Aramí, vamos a escribir con nuestras palabras lo que quiso decir el emisor cuando escribió. Sin la valentía de estas personas, no se hubiera llevado a cabo esta gesta. Vamos a escribir, Aramí. ¿Te gusta escribir? Me encanta. Muy bien, acá en el ejercicio C lo podrás hacer. Sí. En el ejercicio D vamos a marcar con una X a qué hace referencia la palabra ella en el siguiente fragmento del texto. Tenemos el fragmento y tenemos tres opciones que vamos a marcar. Ahora, Aramí, vamos a ir analizando dos palabras que ya conocemos también. ¿Qué? ¿Conoce las palabras primitivas, Aramí? ¿Primitivas? Primitivas, sí. ¿Los primos? Las palabras primitivas no tienen que ver con los primos, pero son las que no nacen de otros vocablos que ya existen. Por ejemplo, mar, árbol o pan. Por otro lado, tenemos las palabras derivadas, que son las que nacen de otros que ya existen. ¿Me darías un ejemplo, Aramí, de las palabras derivadas? La derivada de mar. De mar. Marinero. Marinero, correcto, Aramí, muy bien. Y en este cuadro vamos a escribir la palabra derivada del vocablo casa, pero la que se utilizó en el texto, porque estamos trabajando con el significado contextual. Muy bien. Entonces, ahora pasamos al siguiente ejercicio propuesto. Vamos a recordar los antónimos y los sinónimos. ¿Recuerdas, Aramí, las palabras antónimas? ¿Antónimas? Sí. Palabras que significan lo contrario. Lo contrario, sí. Lo opuesto. Muy bien. Lo opuesto de feo, Aramí. Lindo. Lindo, excelente. Ahora trabajamos con los sinónimos. ¿Qué querrá decir sinónimos? ¿Te acuerdas, Aramí? Sí, que tienen igual o parecido significado. Excelente. ¿Cuál sería el sinónimo de bello, Aramí? Hermoso. Muy bien. Ahora vamos a aplicar esos conceptos rodeando la palabra que se relaciona con el significado de independencia. Recuerda siempre enviar tus tareas a la profe. Sí. Luego vamos a escribir el antónimo de estas tres palabras. Y en el ejercicio 5 escribimos palabras derivadas de los siguientes vocablos. Árbol. ¿Tienes un ejemplo ahora mismo? Derivado de árbol. Sí. Arboleda. Excelente. Y ahora vamos a dibujar el elemento que se utilizó para el santo y seña de la aproximación de la independencia. ¿Te acuerdas del texto de la clase anterior, Aramí? Sí. ¿Cuál era ese elemento? La campana. La campana, lo vamos a dibujar. Y ahora trabajaremos con un elemento que nos ayuda a conocer los vocablos desconocidos. ¿Cuál es ese elemento, Aramí?
El diccionario. El diccionario. Con su ayuda vamos a buscar el significado de la palabra gesta. ¿Gesta? Sí. Ahora vamos a llevar como tarea investigar hechos acontecidos durante la independencia del Paraguay el 14 y 15 de mayo de 1811, teniendo en cuenta el significado de la palabra gesta. Gesta. Muy bien, Aramí. ¿Ahora qué grado iremos, Aramí? Súper, ahora nos vamos al sexto grado. Al sexto grado. Pero debemos recordar que la mejor manera de prevenir la propagación del coronavirus, ¿cuál es? Quedarnos en casa. Exactamente. Quédate en casa, evita, derógate. El tema del sexto grado dice, interpretación del significado de palabras utilizadas en el texto conforme a su contexto. ¿Recuerdas historias embrujadas de la clase anterior? ¡Ah, wow! Sí. Ya lo trabajamos en la clase anterior, entonces ahora vamos a hacer los ejercicios propuestos. Vamos a seguir trabajando con el diccionario para aclarar estos vocablos. Una vez aclarados los vocablos, los emplearemos en oraciones. Siempre, siempre recordar volver a leer el texto para aclarar todas las dudas, Aramí. Sí, cuanto, siempre, siempre. Cuanto más leemos, más vamos a entender. Tenemos acá el ejercicio. Ordeno del 1 al 6 la secuencia de los hechos como sucedieron en el texto. Vamos a ir buscando estas oraciones en el texto, lo vamos a subrayar, lo vamos a ir enumerando. ¿Para qué? Para visualizar el orden en que fueron sucediendo en el texto. Sí. ¿Comprendiste, Aramí? ¡Súper! Buscaremos estas palabras en el texto. Luego las iremos enumerando según la secuencia en que ocurrieron. Recuerda siempre, Aramí, enviar tus tareas a la profe. Ella está atenta a todas las dudas que puedas tener. Vamos a escribir el sinónimo de las palabras. Recomienda es, vamos a trabajar según el texto. Siempre vamos a tener en cuenta el texto leído. Busco en el texto leído tres palabras. Vamos a buscar y elegir tres palabras. Luego, escribir sus respectivos antónimos. ¡Profe! Sí. Profe, ¿será que podrías volver a leerme el texto? Es que me encantó. ¿El texto? Sí. Muy bien, Aramí, podemos leer el texto. Aquí está el texto, sí. Me da un poco de miedo. Me encanta, quiero volver a escuchar. Historias embrujadas, Aramí, ¿quieres? Sí. ¿Quieres? Bueno, lo leeremos, Aramí. Vamos a prestar atención. Sí. En una cueva de Itanramada vive una bruja que duerme sentada. Y en un altillo de Concepción vive otra bruja que vende carbón. Se escriben cartas por internet, vaya usted a saber por qué. ¿Serán cartas encantadas que dicen pavadas? No hay ningún palabrerío, solo cifras, es un lío. Nadie sabe qué se dice, ni el brujerío. Se dice que la bruja de Itanramada no duerme porque está muy enamorada. ¡Wow! Un sastre que es desastre le recomienda. Use almohadas que tengan pimientas, así estornuda todas las pesadillas y se le alivian los dolores de rodillas. Se dice que la bruja de Concepción anota números en su camisón, no duerme y se pasa multiplicando, va y viene 2000 metros caminando. El sastre que es desastre le aconseja que nunca se parezca a la coneja y que, en vez de hacer cuentas, haga cuentos, que en una sola noche haría cientos. Que no dicen las tontas. Mejor seguimos la noche en vela jugando juntas a la quiniela. ¡Guau!
¿Te gustó, Dani, el texto? Ahora sí, podemos seguir, profe, me encanta. Podemos seguir trabajando, ya hicimos la secuencia, ¿sí? Ya escribimos los sinónimos. Sí. Ahora vamos a recordar que debemos escribir una estrofa con estas palabras. Nosotros vamos a inventar una estrofa. Sí. Vamos a echar a volar la imaginación, pero teniendo en cuenta este juego de palabras. Dormir, bruja, sueño, pesadilla. ¿Te gusta la idea, Aramí? Me encanta, a mí me encanta crear cuentos. Muy bien, Aramí. Esta es la magnífica oportunidad de escribir tu estrofa. Luego vamos a ilustrar. Vamos a dibujar la escena que más te gustó del texto leído, Aramí. De esta manera hemos terminado. Aramí. Sí, podemos volver un poquitito más arriba. Tengo una preguntita. Sí, Aramí, ¿cuál es tu pregunta, Aramí? A ver, ¿podés subir un poquitito y te muestro? Sí, Aramí, estoy a para aclarar todas tus dudas. Un poquito más. Sí. Ahí, dice, escribo el significado de los siguientes vocablos. Sí. Altillo, ¿qué es un altillo? Vamos a utilizar el diccionario y escribirlo ahí, pero vamos a tener en cuenta el contexto del texto. ¿Se acuerdan del texto? ¿Qué quiere decir altillo? Contexto quiere decir de acuerdo a lo que aparece en mi texto. Exactamente. Conviene siempre interpretar dónde se utiliza ese vocablo. Eso hará a mí facilitará. Aramí, muchas gracias. Muy bien, Aramí, muchísimas gracias. Y a ver, dice, soy del cuarto grado de Encarnación, soy Felicia Luján. Muy bien. Saluditos para Felicia. Muy bien, Felicia. A ver, dice, a ver, de Quindú soy, dice, trabajando. Anthony, del Instituto Nuevo Amanecer, tercer grado. Saluditos para Anthony. Muy bien, Anthony. A ver, dice, soy Lucas, alumno del tercer grado de la Escuela Básica 1676, Juan Francisco López, de la ciudad de Choré. Muy bien, Choré. Saluditos para Lucas. Lucas. ¡Wow, matemática! Desde San Lorenzo, desde la Escuela Básica Tomasa Ferreira de Mesa, Crispín David, profesora Analía. Muy bien. Dice, hola profe, soy Leticia del primer grado. Me gustó tu clase de hoy. ¡Gracias! Muy bien. Un saludo para Anaí Palacio, de Capitán Mesa y Tapúa, alumna del cuarto grado de la Escuela 1218 Iris. Miren un poco, ahí están trabajando y merendando atentas. Sí. Atentas al programa. Excelente. Súper concentrado. Dios mío, qué concentración. ¡Wow, qué hermoso trabajo! Dice, trabajito de Jamie López, profesora Lucía Martínez, de la Escuela Básica número 313, profe Marciano Martínez, estaba en Pirayú. Muy bien, Pirayú. ¡Qué hermoso trabajo! Dice, soy Maylene. Muy lindo, Maylene. Haciendo el trabajo de percusión. Dice, Sofía Jazmín, de San Pedro. Me encanta el programa. Me encanta la programación. ¡Qué bueno! Y así tenemos un montón de saluditos. Cada día se prenden más. Están atentos. ¡Sí! ¡Qué hermosos trabajitos! Dice, soy Betania de Encarnación y voy a la Escuela República Argentina. Quiero mandar saludos a mi profe Karina, la extraño mucho. Oh. A ver. ¡Ay, qué hermosa tarea! Dice, buenas tardes, yo soy de Arazapé Misiones. Me llamo Ramona Elizabeth Noguera. Muchísimas
muchísimas gracias y llegó el momento de despedirnos con el videito de lavado de manos. Chao, chao, chao. Muchas gracias.